cerca de 300.000 usuarios utilizan diariamente el servicio de autobuses de la empresa municipal de transportes de Valencia. Durante 150 años la EMT ha facilitado la comunicación a los usuarios, que ve cómo estos grandes vehículos forman ya parte del mobiliario urbano de la ciudad. Pero la realidad de este servicio va más allá del trabajo al volante de los 1.290 conductores de la empresa. Los talleres, el centro de coordinación desde donde controlan vía GPS los movimientos de cada una de las líneas o las inspecciones a pie de calle son tan solo algunos de los elementos que componen la gran red de la EMT activa 24 horas. Comprobamos con la hoja de inmovilizado que nos manda planificación los coches que se quedan inmovilizados para ser reparados por taller. Inmovilizados, taller. Entonces comprobamos que todos coincidan con el listado que tenemos por planificación de taller. Vale, una vez que tenemos todos en la fila de inmovilizados, procedemos a sacar la petición de coches para el día siguiente, que son los que yo estoy sacando ahora. Esos tienen que ser revisados, una puesta a punto y demás. Vais a coger en la línea 35 el 6110. And if you wanna work the streets alone. Así comienza una jornada laboral en la empresa municipal de transportes de Valencia. Las fichas de colores simbolizan los autobuses que cada día facilitan el transporte urbano a los pasajeros. Un servicio que comenzó allá por el año 1875 con la concesión de la primera línea de tranvías a la Sociedad Catalana General de Crédito. En 1964 aparecieron los primeros trolebuses, que 12 años después se sustituyeron por los autobuses más similares a como los conocemos hoy en día. En total, 480 autobuses componen en la actualidad la flota de la EMT. En uno moderno y equipado con todos los dispositivos de seguridad, desarrollará hoy su trabajo Óscar. Juan, wow, buenos días. Hola, Óscar. Tercero de la 35. Tercero de la 35, llevas el coche 6110. Muy bien. A las 7:12 salida. ¿De acuerdo, Óscar? Muy bien, Juan. Venga, hasta luego. Vicente. Buenos días. ¿Los de la? No, a las 42, en el quinto 10. 92-24. Vamos por el coche. Vamos a ir yendo ya.
salimos de la base e incorporamos a nuestro punto de inicio. Y nada, Marqués de Sotelo nos vamos ahora. Cada día una línea nueva. Hoy estoy de retén. Es para que estar ahí en cocheras, en base, para el compañero que falle, salir en su puesto. Me toca la línea 35, pues hacer la línea 35. Quédate saber toda la línea, por supuesto. Y nada, ahí vamos. Tercero 35, buenos días, dígame. ¿Me puedes dar situación, por favor? Estoy saliendo a San Francisco de Borja. Supongo que unos 5 minutos estoy allí. O un poco menos, quizá. Vale, muchas gracias. Cuarto 35. De acuerdo, hasta luego. El centro de coordinación. Como llevo un pelín de retraso, pues me ha llamado para saber si había llegado ya al punto de inicio o saber dónde estaba. Y es eso. Simplemente porque vamos un pelín retrasados y sé que quería confirmar la posición. Vamos a empezar la línea ya. Y a ver cómo se ha dado. Se ha dado hoy el trabajo. Tercero 35, dime. Buenas tardes, tercero 35. Acabo de salir de Marqués de Sotelo. Voy a empezar la línea. Acabo de llegar. Venga, recibido, tercero. Es una gemela, te lo vamos a mandar allí a cochera, prepararle uno rápido. Adelante 689, adelante 6. 689, adelante. Ha venido una señora mayor a comunicarme que uno de los asientos verdes está roto y efectivamente es así, cuando se apoyan en el respaldo está abierto el asiento y se va hacia atrás. Vale, recibido. ¿Eso es cuestión de tener que quitarlo o algún tornillo que está suelto? No, eso es lo que es el respaldo, se nota que los anclajes han reventado y claro, cuando alguien se apoya, al no estar la consistencia del respaldo, se va todo el respaldo hacia atrás y se puede caer alguien. Vale, pues venga, vamos a ver si puedo cambiarte el coche por otro o si acaso pones un papelito ahí que no utilicen ese asiento para que no pueda caerse ningún pasajero. Venga, ahora te comunico algo. Bueno, pues esto es un sistema informático de gestión de líneas. Sale uno para J10. Igual hay 6 canales diferentes en el centro de coordinación. Para el 13 de 2 ya ha salido. Cada canal tiene entre 6 y 8 líneas diferentes, y de la cual tenemos control total de todos los coches, de todos los convoyes, como llamamos nosotros. Por ejemplo, en este momento tenemos aquí la línea 35, que hay 5 convoyes, cada uno tiene un número, convoy número 1, convoy número 2, 3, 4 y 5, la cual nos permite ver la situación real de los coches, la frecuencia que van, si van cumpliendo el horario estipulado. En el caso de que hubiera cualquier incidencia, nosotros desde aquí podríamos modificar los horarios y las salidas de los puntos para efectuar una mejor regulación y una mejor calidad del servicio. También gestionamos las incidencias que se puedan producir, de accidentes, caídas de pasajeros, accidentes de tráfico, cortes de calles, y por aquí a través de un sistema de fonía y un sistema de mensajería enviaríamos los mensajes oportunos a cada convoy para que pudieran ir por los itinerarios alternativos que en este momento los tuviéramos estipulados para poder hacer. Lo que hace este nuevo sistema es ubicar el coche. En el momento que nosotros identificamos el coche, queremos saberlo, también tenemos una representación gráfica que nos indica el coche en concreto en su línea y dónde lo tenemos. Por ejemplo, el quinto del 81 a través del GPS, porque nos da una situación exacta en el momento.
nos dice en concreto dónde está el coche. Nosotros queremos saber en concreto dónde está el quinto del 81 y nos está marcando la calle cual, cruzando Fernando XIV. Y esa es exacta donde está. Y es el beneficio que tenemos nosotros en cuanto a servicios para poder prestarlo. Vamos a la siguiente parada, cruzar la calle Colón, a la calle Félix Pizcueta. A estas horas da gusto trabajar. De aquí a media horita, una hora como mucho, hasta esto queda pena. Pues llevo sobre 5 años de chofer de autobuses, en esta empresa y en otras. Lo de meterme a chofer fue porque mi padre trabaja aquí, lleva 33 años aquí, y yo veía que aquí esto era un sitio fijo, un sitio bueno, ganaste de bien, y para evitar ir dando tumbos por cualquier trabajo, cualquier empresa, pues ya me metí aquí. Un poco de suerte y un poco de mucho tiempo para meterme aquí. Y nada, aquí estamos, llevamos un año ya fijos. Y a trabajar. Hola, buenos días. La diferencia de llevar un autobús a llevar un coche, yo creo que es más fácil llevar el autobús que un turismo, digamos. Simplemente, bueno, porque no tienes que estar pendiente del embrague, ni del cambio de marchas, ni de... Simplemente te dedicas a acelerar, frenar. Y una vez que le has cogido las medidas, ya es mucho más fácil conducción. Pero el único problema que hay es coger las medidas al vehículo. Pero después de eso, ya es todo más fácil. Anécdotas, vale. Un día en la plaza de ayuntamiento llego voy al relevo, claro, sobre las 3 de la tarde, a la parada de la línea 16 en el Ateneo. Total, que llego y hay un compañero. Se va el compañero y al momento, al minuto, par de minutos, llega una señora mayor con su marido. Total, que están allí, pasan 5 minutos, tal. Y viene un compañero de la línea 16, el que iba detrás, el que se había ido, pero con un retrovisor de estos de redondos, de las puertas roto, bueno, descolgado. Claro, un peligro, ¿no? Se le cae alguien en la cabeza y tal, llama al centro, va tal, se va a cocheras a cambiarlo. Le llevaba 5 minutos la señora, el matrimonio así en la parada. Pasa, va el compañero a cocheras y había un hueco de un coche. Tal, 15 minutos. Llega el de detrás de ese compañero, y ya, pues allá, 15, 20 personas en la parada. Era un domingo. Coge la señora, llega el compañero, empieza a abrir y empieza el señor ahí a quejarse. Es que esto no puede ser, que llevamos más de media hora. Claro, más de media hora decía que llevaba. Y mucho menos, llevaba 15 minutos. Y ya le digo yo, el compañero, el que relevaba yo, dije, señora, digo, no diga usted eso, porque llevo aquí yo 3 minutos más que usted, y usted yo llevo 18, 20, usted lleva 15. Entonces lleva el marido, cogió así, cállate, mujer, ¿no ves que? ¿Sabía yo que vas a meter la pata? No sé qué. Son cosas de esas que sigue la gente, pues molesta que esperar, ¿no? Le molesta esperar, pero claro, tienden a exagerar el tiempo de espera, pero siempre, siempre, siempre. Siempre, y siempre es media hora lo que están esperando, no son 40 minutos ni 45. Lo peor, pues eso, el tráfico, todo el tema que es el tráfico. Lo peor es el tráfico, ni nada. Y la gente, como está siempre cara al público, ya más o menos, pues sabes. Sabes llevarla de cierta manera, ¿no? Pero el tráfico es lo más jodido aquí, lo peor, vamos. Bueno, me gusta conducir. Yo llevo, ya te digo, 5, casi 6 años conduciendo autobuses. Me gusta conducir. Y nada, bueno, el tema del sueldo, el tema de las fiestas. También tienes bastantes fiestas. Y los compañeros, el tema de los compañeros, buena gente.
normalmente, buena gente. Buenos días, señora. Ahora ya son 2 minutos, hasta que nos dé la salida, ahora tengo los 59. Y a continuar después otra vez la marcha. Y a dar vuelta ya que no pase nada, no tengamos ningún percance. Y nada, y acabar bien y ir a casa mañana otro día. La misión fundamental es garantizar que se da la calidad de servicio adecuada en las líneas de la calle. Para ello somos 3 jefes de red que nos distribuimos Valencia supuestamente o teóricamente en 3 zonas. Yo me ocupo de la zona del marítimo y de las nocturnas y otras líneas como la 13 y la 18 que no son especialmente marítimas. En este caso nosotros en calle, sustancialmente en calle, nos ocupamos de garantizar que todo el servicio se da con ese estándar de calidad. A su vez nos coordinamos con inspectores jefe, inspectores y conductores. Atendemos a cuantas incidencias puedan surgir que, de entidad que suponga nuestra intervención y a su vez, a fin de cuentas, somos unos gestores de recursos. A su vez, nosotros también tratamos, nos vinculamos con otras entidades, ayuntamiento, policía local y obras públicas para saber en todo momento qué ocurre en la ciudad, para establecer desvíos, en su caso si lo requiere, o rutas alternativas los cuales nos garanticen un servicio de calidad y actuación ante eventos, manifestaciones, carreras deportivas, etc. En otro modo. ¿Cómo va la Buenos cosa? Días, ¿cómo va la cosa? Pues bien, hemos estado dando una vueltecita por la línea 35 y de momento no había ningún problema. Siempre hay pasaje a las horas del principio de jornada porque llevan mucho pasaje, o bien a la Ciudad de las Ciencias o a la Justicia. Entonces, pues es una manera de que llevar mucha gente, a veces falta material, pero bueno, nos estamos llevando. Estamos llegando a tiempo a todos los viajes, de regularidad, bien. Un horario muy, muy asequible y de momento pues... De puntualidad también. De puntualidad, bien. Vale, ¿completos no hemos hecho? No, porque estamos muy pendientes del tema, sobre todo en los puntos concretos. A la altura de salida de Marqués de Sotelo, no salen completos de allí, ¿no? Pero ya un poquito más para adentro, por la zona de Félix Piscueta sí. O Peris y Valero, ahí sí que está un poquito pendiente de la 35, porque ahí sí que se... Vehículos en segunda fila hemos visto alguno que otro. Bastante, estamos igual, como... Bastante. A ver si podemos hacer alguna actuación policial en esto. Sobre todo las cabeceras, porque allí no, a veces tenemos que... Me has comentado antes con lo de la 28, que había un pequeño problema de tráfico en la salida hacia Fallera. Tenemos un punto negro. Lo trataremos en la reunión de mediodía, si te parece, y luego ya lo vemos. Perfecto. Porque si no, la 28 se nos va de las manos, pero bueno, hay que estar allí pendiente. Pues hay que estar y ya lo tratamos en la reunión de mediodía para tomar otro tipo de medidas, ¿de acuerdo? Muy bien. Por lo demás, perfecto. Perfecto. El Centro de Coordinación supervisa el desarrollo del día a día de los 1.290 conductores de la EMT. Pero el trabajo en la calle o en los despachos es tan solo una parte del engranaje de la gran cadena que conforma esta empresa. Los talleres funcionan a pleno rendimiento todas las horas del día. Hay que subsanar los problemas mecánicos que alteran la actividad del servicio. Que habitualmente se suelen averiar y para evitar tal pues simplemente se limpia y se aplica un poco de lubricante seco
para así conseguir que funcione correctamente. Es una avería, suele ocurrir bastante, entonces se hace un cierto mantenimiento preventivo. Ahora esto pues lo dejamos secar, tiene que secar de 15 a 20 minutos para que se termine, para que esté totalmente lubricante. Voy siguiendo con otras faenas mientras. Ahora lo hemos parado porque vemos que para mañana puede trabajar. Entonces pasamos a otro vehículo. Sí, le hacemos una revisión de luces, de niveles, de en fin, de todo un poquitín, de frenos, de todo para que funcione correctamente. Ahora pues estamos viendo los frenos, a ver cómo están los gastos de frenos. Posibles pérdidas de aire, parece que tengamos una por ahí pequeñita, pero bueno, se indica el jefe de equipo y mañana pues... en el tiempo corto de doble, en un tiempo muy cortito, pues intentaremos revisarlo. Bueno. En manos nuestras que está de que funcione correctamente o no funcione correctamente y la seguridad de los pasajeros. Intentamos de que vaya lo máximo posible, lo más seguro posible dentro de estos vehículos. Porque no van uno ni dos, van mucha gente. ¿Se ha retirado la línea? ¿Qué coche es? Sí. Sí. Ya. Entonces se ha retirado ahí en Depósito Norte. ¿Le has dado un coche ahí? Lo que hacemos es ir con la furgoneta. En primer lugar va allí, ver lo que le ocurre y entonces avisa al centro de coordinación, que es el que me comunica lo que le ocurre al autobús. Y entonces nosotros vamos o bien con la grúa, según lo que sea, la avería, o simplemente vamos y cambiamos el autobús. Va un mecánico, lo repara provisionalmente para poderlo traer. Se cierra la tarde en la ciudad, pero el depósito de San Isidro sigue registrando la entrada y salida de vehículos. El paso de las horas hace que las hileras de autobuses vayan creciendo, pero antes pasan por su particular puesta a punto. Habitualmente de unas 10-12 horas del coche funcionando, pero tiene autonomía para estar 20-22 horas funcionando, porque días especiales como fallas, como día de San Juan, a lo mejor el autobús sale a las 6 de la mañana de cochera y no vuelve hasta las 2 o las 3 de la mañana, y pues normalmente no repostamos ni la mitad del depósito que tienen. Levantamos el portón, en unos sitios se mira, en unos modelos se mira en un sitio y otro en otro, y comprobamos el nivel de aceite y el nivel de agua del radiador. El nivel de agua en este caso está aquí arriba. Cambiamos así. Si estuviera bajo de agua, se apunta y se manda para que en el taller rellenen el agua. El aceite lo tenemos aquí, la varilla normal.
como la de un coche. Bien, está casi en el máximo. En este caso voy a echarle el Divermatic. Nuestra labor es con la máquina esta, con la bomba, rellenar lo que hiciera falta hasta llevar al máximo el nivel del Nivelmatic y del motor. Vale, pues está al máximo. En el indicador este vemos los litros que echamos a cada coche y lo apuntamos para hacer un seguimiento del gasto que lleva cada coche. Barremos habitáculo y vamos de atrás adelante recogiendo todas las baterías. If you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. El trabajo en el depósito sur de San Isidro es incesante las 24 horas del día. Cuando llega la medianoche, la mayor parte de la flota de la MT aguarda la llegada de una nueva jornada. Mientras, los equipos de mantenimiento y los componentes de los talleres continúan acondicionando los autobuses para la llegada de un nuevo día. El objetivo, dar el mejor servicio a los alrededor de 300.000 usuarios que utilizan diariamente estos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes en las calles de Valencia. De esta manera les hemos querido mostrar el día a día de la EMT. Si tienen alguna sugerencia o quieren hacernos partícipes de alguna realidad cotidiana, pueden hacerlo a través del correo actualidad@lptva.com. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana con una historia quizá más próxima a ustedes de lo que hubieran imaginado.